Son como cirujanos, colega. Uf, qué horror de bicho. Vale, perfecto. El siguiente. Este va, hostia, este va a estar larguito, este va a estar guay. A ver, a ver, a ver, no lo engancho. Perfecto. Vale, vamos ahí, forma de gusanito. Perfecto. Bueno, me queda un poco suelto, pero bueno, aguantará. A ver qué pasa. Veo las piedras, ¿eh? Veo muy buenas piedras. A ver, toco fondo. Ok, tengo el fondo, perfecto. Tengo el fondo, picotean. Ok, tenemos algo ya. Vale, esto es yasparrón, puede ser. Venga. ¡Hostia! ¡Una variada, tío! Esto. Así nunca se pilla. Vale, una variadita. Quieto, parado. ¡Isso! La sepia es que nos falla, tío. Si me dejas, te voy a soltar. A ver, tío. Ya como viene enganchado. A poner en reserva. Esta es pequeña, ¿eh? Esta se pone más grande, pero bueno, me vale para el vivo y me vale. Una mojarrita. Mojarrita no, esto es una barriada. Vale. Esta está en reserva, ¿vale? En reserva, si vemos que nos pica lo que es el yasparrón, que es lo que me gusta, lo soltamos. Ok, te tengo. Te tengo. Esto pelea, ¿eh? A ver. Madre mía, hoy es el día, ¿eh? Vale, ¡ay, va! Saltado el tío. Perfecto. Yasparroncito. Este es el que yo buscaba para el vivo. Este es perfecto, ¿eh? Este me encanta. Este me encanta. Yasparroncito. Perfecto. Ok.
tengo. Te tengo. Madre mía, tío. Espero que el día no se rebote porque tengo el cebo vivo. A ver. Vale, este es otro yasparoncito. Perfecto. Perfecto. Otro. Otro yasparoncito. Algo traigo. Bueno, será un serranito, ¿eh? Esto no pesa mucho. Pesa un pelín, pero será por el mismo plomo. No, da igual, aunque haya picado, ¿eh? Me voy a ir a 50 metros, 40, 30. Porque me da miedo que aquí estoy en 70, 60 y paso, tío. Ya ves, tío, no hay nada. Ha tardado en picar esto la vida. Ha tardado esto en picar la vida. No veo nada. Pues sí, serranito, lo típico. Pues serranillo. Mangosta, vejiga afuera. Pues nada, serranito va a la colección. Hostia, no se va, ¿o qué? No fastidie. ¿Cuándo voy aquí? Vamos a darle tiempo. Tiempo los metros. Vamos a darle unos cuantos metros. A ver, esto, vamos a hacerlo por aquí. Bien, así me gusta. Que se calme el temporal. Así como que pescar, tío. Aquí, así pescas, te relajas. Esto es pescar. No pescar ahí con 20 kilómetros por hora de viento, tío. Oleas a punta paleta. Eso es estresante. Ok. ¡Wow! ¡Qué maravilla, tío, eh! Vale, este fondo creo que será de arena, eh. No tengo ni idea. ¿Picotea? Ok, lo tenemos. Ok, McKay. Lo hemos clavado. Perfecto, McKay. Vamos. Cuando sea de arena este fondo, lo tenemos claro, tío. Porque esto es una plaga de arañas. Y la verdad, ese pez no me gusta un pelo. Vale, tiene una cara, tío. Parece un pitbull malhumorado. Esto es una araña, ¿eh? Madre mía, tío. A ver. Esperemos que me equivoque. Esperemos equivocarnos. Anda, pues no, serranito. Y bastante grande, ¿eh? ¡Hostia! Este es grande, ¿eh? Este es de talla. Este es de talla. Este es de talla, ¿eh? Yo. Este es de talla. Sí, es grande, ¿eh? Es bastante grande. ¡Serranita! Bueno, serranote, ¿eh? Este es grande, ¿eh? Esto es buena señal. Vamos, madre mía, tío, qué maravilla, ¿eh? Ok, ¿toca fondo? Sí. Picotean. ¿Tengo algo? Se ha soltado. Se ha soltado el tío. Hostia, ¿qué ha sido eso?
Ha picado, sí, ¿no? Ok, sí. Lo tengo. Oye, este pesa, ¿eh? ¿Este pesa o soy yo? ¿Este ya pesa o estoy cansado? Una de dos, ¿eh? Esto ya o pelea o pesa, ¿eh? Oye. Estoy cansado, creo, ¿eh? ¿Estoy cansado o esto pesa? Una de dos. A ver. Lo que voy a hacer es cambiar de plomo, porque este es un plomo bastante grande. Y bajar y subir plomo... Joder, tío. Otro serrano. Y de talla, ¿eh? Joder. Y de talla. Hostia, este viene tocado, ¿eh? Uy. Este viene tocado muy malamente. Vale, pues otro serranote. Joder, este talla también, ¿eh? Otro. Qué putada. Bueno. Han dicho, esto está fresco. Esto es pequeño, ¿eh? Esto es un morralla. Me lo van a limpiar. A ver, ¿tengo algo o no? Sí. No sé si me ha soltado. Ah, la vaquita de típica, tío. No, hostia, ¿qué ha hecho vaca? Esta es una vaca grande, ¿eh? Sí, señor. Uf. Esta es grande, ¿eh? Esta es bastante grande y decente. Sí. Esta es de tamaño, ¿eh? Esta es deporte, ¿eh? Esta es deporte. Esta es deporte. Tengo ya en casa 5. Esta es zona de esto, tío. Zona de vaquita, zona de mojarrita, zona de dorada también, de barracuda. Ok, tenemos otra. ¿Esto qué es, tío? Esta es otra vaca. ¡Oh, sí, señor! ¡Otra vaca! ¡Otra vaca para la colección! ¡Vamos! ¡Vaquitas everywhere! ¡Madre mía! Vaquitas everywhere. Hala, otra vaquita. Hostia, este tiene un bocado, ¿eh? Este tiene un boco en la cola. ¡Uy, guau! Hostia, el rey. Ay, señor. Ya está, ahora estamos. Tengo algo. Vaquita será, esto es pequeño. Venga, la última y me piro, tío. ¿Qué es esto qué es? Vaquita, seguro. Oye, esparrón. A ver, esto ha peleado, ¿eh? A ver, ahora. Le doy un cabezazo. Y esparrón. Ay, si tengo ya 4 de los tuyos, hombre. Uy, este viene muy mal, ¿eh? Este viene muy mal.
Hostia, chaval. Este ya viene. Este viene muy mal. No quiero contar ni cómo viene, Gasparroncito. No quiero contar ni cómo viene. Madre mía. Vale, nos retiramos, tío. Hemos hecho el día. A ver. Los serranos me lo voy a llevar, la verdad. Porque son bastante grandes. Las mojarras se van a pirar. A ver, esta se pira. La mojarrita. Hostia, la primera que pillamos es un buen tamaño, ¿eh? Es de muy buen tamaño. Y esta también se pira. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, señores. Ha estado bien, ¿eh? El vivo no ha mordido nada, el vivo. Pero bueno, a veces sí, a veces no. Esta vez no. Hemos cogido serranitos y buenas vacas. Y nada, y la barriada. Con lo cual, bueno, aburrirme no me ha aburrido. Así que, ahora casita, que está ahí la policía. No sé si se puede ver. Está ahí la luz azul. Estos son los locales. Estos tienen más mala leche, así que te piro.